Good evening, class. Good evening, teacher. All right. It's time to start with the English class. How is it going? Just let me see. All right, just let me fix my video just real quick so we can start with the English class right now. Let me see. How is it going, class? Happy Friday to everyone. It's nice to see you. How was your day? Was it good? Was it busy? What did you do? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? It was good. All right. So let me say hi, Carlos Alberto. I can see Reina del Millón is in the class. Zuleima, Graciela, Alba Nubia, Moisés, Flor, and Celine Gabriela. So welcome back, everyone. Let's see. Today is Friday. You know, I was checking WhatsApp. And I guess we were getting a reminder. Había un recordatorio, ¿verdad? Para esta semana estamos cubriendo sección número 1 y sección 2. Vamos a estar quizá posteriormente revisando cómo va el avance de plataforma de cada uno de ustedes para que podamos apoyarle en cualquier ejercicio si es que aún no se ha resuelto cualquiera de las secciones, ¿ok? Así que alistan sus preguntas si es necesario, para que podamos apoyarles. Tenemos hasta, bueno, teníamos hasta en la mañana, ¿verdad? Pero tal vez de la clase podamos solventar cualquier duda y ya quedemos con sección 1 y 2 resueltas. Para la siguiente semana vamos de lunes a jueves, ya en nuestro horario habitual y la programación de días habitual, ¿verdad? Así que ahí está el recordatorio para que podamos estar pendientes de las actividades. Here we go, class. In today's class, we are going to be covering section number 2. Let me see if you remember, we have been practicing some vocabulary. ¿Se acuerdan qué vocabulario practicamos al finalizar nuestra sesión anterior? Que tuvimos un poco de problema ya los últimos minutos de la sesión. ¿Quién recuerda? What was the vocabulary about? Nobody. Lo de los muebles de una casa y lo de un apartamento. All Eso right. creo. Probably not really furniture. Eso viene después, pero veamos las partes. Parts of a house. And an apartment. Vamos a ver qué nos corresponde. Entonces, para esta sesión, vamos a hacer nuevamente el repaso. Houses and apartment. If you remember, we were discussing about parts of a house. We were dividing this house into two parts. ¿Se acuerdan las partes que teníamos? Empezamos con first and second floor. First and second. If you go and take a look at the first floor, you're going to find a garage. Fresh. Garage. Then you have the laundry. Laundry room. Okay. After that, next to the laundry room, you're going to find the kitchen. Kitchen. This is a room, una habitación de la casa. After that, you are going to find the dining room. Do you remember about the dining room? How would you say dining room in Spanish? ¿Cómo sería el dining room en español? Comedor.
Comedor, muy bien. Ah, pues sí vemos que no lo confundimos, porque tenemos también este por acá, el living. Living room. Living room. This is a place in which you can watch TV, you can spend time with your family, probably. Living room. La sala de estar, le llamamos. Y nos vamos a la segunda planta. Aquí se ubica. Creo que acá solo hay uno, ¿verdad? Pero pueden ser varios. Bed room. Or bedrooms in plural. We can also find a bath. Bathroom. If you want to go through, si queremos ir a través de esas habitaciones, existe este pasillo que en inglés sería hall. Hall. Nos vamos entonces a la parte verde, ¿verdad? The green area. We have the yard, que podíamos Patio. clasificarla en back yard, front yard o solamente yard. Y esas serán algunas de las habitaciones de nuestra casa, house. Now, let's move on. Let's compare. What can we find or what rooms we can find in an apartment? It's quite similar. If you see, how do you get to this apartment? ¿Cómo llegamos hasta este apartamento? Está arriba, arriba, arriba. We need to take. Ascensor, Ajá, and how do you elevador, say? oh. Elevator. Elevador. You need to take the elevator. Necesitamos tomar, subirnos al Ya, elevador. To take. ¿Se acuerdan que es bien similar a cuando hablábamos de tomar el bus, tomar un taxi, take? Entonces, también en este tipo de contexto ocupamos el verbo take. Take the elevator. Subirme al elevador. Y acá no tenemos solo un piso, dos pisos. Probablemente hay, let me see, two, three, four, five. Creo que cuento cinco por acá. Five floors. And this is a very small place. What can you find here? The same as in the house. A bedroom. A Bathroom, bathroom. Oh, a closet. closet, Kitchen. kitchen, Living room. And that's it. Wow, it's very small. Ah, and take a look at this one, the lobby. Because we are talking about a tower. Es un edificio, una torre de edificios. De apartamentos, perdón. El lobby is the main place. La parte de abajo, la parte principal. Tal vez es un área compartida. Ese es el lobby, ¿ok? If you see, we have many, many places. But let me ask you, what is your favorite room? What is your favorite room? Probably ask you before. Preguntemos antes. Do you live in a house or in an apartment? Do you live in a house or in an apartment? Where do you live? Do you live in a house? I live in house. In a house, okay. Who else? I live in a house. ¿Quién más? Where do you live? ¿A dónde viven? Let's practice. Aprendan a expresar esta información. I live in. I live in Santa Ana. Ah, pero si se fijaron la pregunta, tengo dos tipos de preguntas. La primera era una yes no question. Do you live in a house? Do you live in an
Apartment. ¿Estas cómo las respondemos? ¿Quién se acuerda? Son yes, no questions. Entonces, ¿cómo les van a dar respuestas? No. Yes or Con no. yes or no. Vaya, primera pregunta no necesitaba respuesta completa o informativa, solo un sí y no. Do you live in a house? Yes. Yes. Do you Okay. live in an apartment? No, No. podríamos quedarnos con esa información. Luego les hice otra pregunta, miren. Esta. Where do you live? Pero haciendo referencia en este caso a estas dos opciones, house or apartment. Where do you live? Podríamos decir, I live in a house. I live in an apartment. In-house. In a house. Si quieren, redactemos para que les queden estas respuestas y que cuando se les consulte sobre dónde vives, tal vez no en qué departamento, en qué ciudad, sino haciendo referencia a esta información, ya podemos dar respuesta. Where do you live? Where do you Porque live? este es nuestro contexto, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Por eso es que sabemos que eso es lo que quiero preguntar. Si estamos preguntando nacionalidades, estamos preguntando sobre ciudades, probablemente la respuesta cambiaría, ¿verdad? ¿Dónde vives? I live in San Salvador. Pero como hablamos de houses and apartment, por eso es que nuestra respuesta sería esta. I live in an apartment, dijimos. Así que tome nota para que ustedes ya puedan tener esa información correcta. Siguiente pregunta. Redactémosla acá de una sola vez. Question number two. Es una WH question. What is What your is your favorite favorite room? ¿De la casa o del apartamento? What is your favorite room? Y podrían dar la respuesta como my favorite room is, y mencionan cuál es su habitación favorita o lugar favorito en su casa. What is your favorite room? Les pongo otra vez aquí esto para que puedan tomar vocabulario. What is your favorite room? favorite room is stars. Where? My favorite room. My favorite room is kitchen. Is the kitchen. Yes, my favorite room is the kitchen too. ¿Por qué nos gusta la kitchen? ¿Su lugar favorito es la kitchen? ¿Porque le gusta cocinar o porque hay comida por ahí? Your favorite room is the kitchen. How about the best room? Is that your favorite room? ¿Su lugar o su habitación favorita de la casa? Is it the bathroom? Is it the kitchen? Probably the living room. Or the dining room, probably. What is your favorite room? Vaya, vamos a dar respuesta a esta. Y luego vamos a ir compartiendo en el chat para leer cuál es su habitación favorita. But before we continue, we are going to check who is in the English class today. Okay? Be ready to say here or present. Revisemos clase. Is Alba Nubia Cruz Vázquez in the class? Present teacher. Okay, Alba. Carlos Alberto Ponce Martínez. Present teacher. All right, Celine Gabriela Castro Alfaro. Present teacher. Excelente. César Israel Álvarez Lara. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Present teacher. Okay, Cindy. Delmi Joana Deras Orellana. Present teacher. Okay, Delmi Diana Verónica Morales Pineda.
Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Presente. Okay, Erika Flor de María Sánchez Vázquez. Gary Adonai Rosales López. Present teacher. Okay, excelente. Graciela Araniva Garay. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Present. Ok, excelente. Yulisa Karina Guevara Lizama. Carla Mabel Cerón Cerón. Present teacher. Ok, Carla María Cruz Hernández Hernández. Mauricio Salvador Ramírez Torres. Present teacher. Ok, Mauricio Milton Wilfredo García Santos. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. I'm here, teacher, present. All right, excelente, Moisés. Reina Inés Calderón Duarte. Present teacher. Ok, Reina. Rocío Judith Cruz Flores. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Jocelyn Arasmi, Oriana Romero. Present teacher. Ok, Jocelyn and Zuleima Carolina Vanegas Celis. Present teacher. Ahí está, gracias. Vamos a. Good night, este teacher. Ahorita me acabo de incorporar a la clase. Soy Roxana Nieves. Ok, Roxana, vamos a revisar. Ahí está, ahí está. Gracias, Roxana, por indicarnos que ya está acá. Vaya, hasta Gracias. ahorita hemos repasado simplemente vocabulary. Let me send this question to WhatsApp. Aquí le va para que podamos responder, ¿ok? What is your favorite room? ¿Se acuerdan cómo respondemos esto? What is your favorite room? Hablando de su casa o apartamento. ¿Cuál es tu habitación favorita? What is your favorite room? Take a look at the chat here. I have Graciela. She says my favorite room is the bedroom. Okay. Who else? Vaya, dejen las respuestas ahí. What is your favorite room? Vamos redactando para poder hacer corrección si es necesario. What is your favorite room? Okay. My favorite room is, or probably you have two rooms, not only one. Gary, my favorite room is kitchen. No dice por ahí. Great job. Who else? At least two more. My favorite room is the garage. Really, Carlos? That's interesting. Alba Nubia, my favorite room is bathroom. Okay, amazing. Celine Gabriela, my favorite room is the bathroom. My favorite room is the kitchen. Okay, interesting, Mauricio. My favorite room is yard. Really? The yard? Okay, interesting. Vamos a corregir ahí favorite. Work. Why is it, Roxana? Your favorite rooms? Do you have an office at home? Suleima? Ah, ok, Suleima. Vamos a ocupar ahí el verbo to be, la corrección are. Porque como hablamos de dos habitaciones, my favorite rooms are bathroom and kitchen. Erika, my favorite room is bathroom. Reina, the same is bathroom. Ah, ok. But Roxana, we're talking about house. Hablamos de la casa. Las partes de la casa. What's your favorite room? Ok. So that's ok. Great job and interesting information. So if you see in here, we were practicing some vocabulary. Ahora que ya vimos
Algunas habitaciones. We need to express information like this. ¿Ya practicamos esto? Al inicio de la clase, yes, no questions. First example that we have here. Do you live in an apartment? Yes or no? Class, do you live in an apartment? Yes or no? No. Ok, entonces demos la respuesta completa. Nuevamente pregunto, do you live in an apartment? No, I do. No, I don't. No, no, I don't. Perfecto. Siguiente pregunta. Hablando de sus habitaciones en casa, ¿verdad? Do the bathrooms have closets? Closets. No. No, no, they no. don't. Okay. Acá podemos sustituir, ¿verdad? Con uno de nuestros compañeros o compañeras. Preguntemos nuevamente a Carlos Alberto. Carlos Alberto, do you live in an apartment, Carlos? No, I don't. Okay, no, I don't. Clase, les pregunto ahora a ustedes. Does Carlos Alberto live in a house? Yes, 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 he does. Esta sería la respuesta corta. Si queremos decir sí, él vive en una casa, sería yes, he does. Y damos la información complementaria. ¿Cómo quedaría entonces? Yes, he does. Yes, he does in the house. In the house. Cerquísima. Tiene que ser una oración completa. Yes, he does. Llega a un punto. In Luego the de ese house. Punto, inicia una oración completa. He. Yes, he does in the house. Se la redacto. Vamos a ver. Respuesta corta sería hasta acá. Yes, he does. Sí. Eso es como sí, él sí, algo así. Luego de ese punto necesitamos una oración completa. Porque si yo solo dejo in a house, no tengo un sujeto, no tengo un verbo. Esto solo es el complemento. Ah, entonces decimos él. He in the house. Living in the house. In house. Él vive, acuérdense, el verbo está en presente, vive. En una casa. Living sería viviendo, ¿no? Él vive en una casa. Y ahora cerramos con un punto. ¿Ya? Una respuesta completa se compone de una oración corta más una oración larga, extensa, completa. ¿Sí? Ahí está. Siguiente. Does the house have a yard? Pero no sabemos de qué casa habla. Preguntemos si su casa tiene un patio. Does your house have a yard? ¿Será que su casa tiene un patio? Tenemos dos opciones de respuestas. Y no, vamos, clase. Does your house have a yard? Acuérdense, miren mi respuesta, debe llevar estos elementos. Les estoy consultando sobre su casa, si su casa tiene un patio. ¿De quién estamos hablando? De yes. La casa. Entonces decimos yes. 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 Your. Ah, ah, aquí necesito yeah, un sujeto. Hi. Yes. Yes, I do. Yes, I do. O sea, ¿que ustedes son la casa? No. Ah, no. Oh, it does. Muy bien. Yes, it does. It does. Acuérdense que el sujeto de mi pregunta es la casa. O sea, yo estoy hablando de la casa. Por eso es que respondo con it. It, porque it está sustituyendo al nombre house. Esto. Sí, esto o sí tiene.
Pero demos respuesta completa. Sí tiene. Y volvemos a reafirmar o confirmar que mi casa tiene un patio. Decimos. House, house. My. Yes, my house has a my house is yard. ¿Tiene? ¿Cuál es el verbo tener? El verbo have. Pero como hablo de eat, has. Este es un verbo irregular. Si se fijan, es el verbo have y se convierte en has. Porque hay verbos que son irregulares, que también vienen en la sección número 2. Perfecto. Vaya. Acuérdense que siempre que me preguntan a mí, do you, aquí sí el sujeto es I, porque yo estoy dando mi información. Aquí me estaban consultando sobre las habitaciones. Entonces, ¿sobre quién voy a dar respuesta? Sobre ellas, las habitaciones, ¿sí? Siguiente. Aquí consultaban sobre Ethan o nosotros hablábamos de Carlos. Por eso es que ocupamos en nuestra respuesta él. ¿Ok? Sí. ¿Verdad? Siguiente. Sí, en la número 4 hablábamos de la casa. Por eso es que damos respuesta sobre la casa. O diciendo it. Ese es el cuidado que necesitamos prestar, ¿verdad? Atención para responder correctamente. ¿Quién es el sujeto de mi pregunta? Y ya vieron, podemos consultar sobre cosas, personas. Otra cosa, siempre que hablemos sobre cosas, en singular, el pronombre va a ser it. Pero si ya hablamos sobre cosas, pero está en plural, ¿será que sigue siendo it o no? Are. ¿Cuál Oy, pronombre? Ya no sería it, ya no es el pronombre it. Casas. Are. Se convierte en ellas. It es okay. Una cosa singular. Pero si ya siempre hablo de cosas, pero es en plural, se convierte en ellos. ¿Ya vieron el ejemplo acá? Las habitaciones. Por eso es que ocupa el pronombre they. No está ocupando it. Por esa razón. ¿Preguntas? ¿Algún comentario sobre esta parte? No. Vale, vamos a seguir viendo ejemplos. No se preocupen. Esta es parte de nuestro ejemplo. Okay. Now let's move on. Si quieren, tomen nota para que podamos avanzar. ¿Qué más vamos a ver en esta sección? Nos vamos a ir a vocabulario. You have the same vocabulary. If you go to the platform, you have this vocabulary. Muchas veces, el mismo información que está en el video de la platform, lo traemos acá, pero es mejor discutirlo aquí. Y si ustedes quieren reforzar nuevamente, ahí está la plataforma como un complemento, ¿ok? Lastimosamente es una hora y se nos va volando. Así que tengo la misma información. Vean, ya vimos houses and apartments. Y de esas casas y apartamentos hemos hablado solamente de los rooms. Las habitaciones. ¿Cuáles se acuerdan? ¿Qué habitaciones se acuerdan? Bathroom. ¿Qué otra aprendimos? Bathroom. 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 Kitchen. Living room. Yard. Yard es una parte de la casa. Yard. No es habitación en sí, pero es una parte yard. Ajá. Kitchen. ¿Otra vez? ¿Qué fue eso? What was that? Ok, no comprendí ahí. Entonces, dentro de cada habitación, nosotros vamos a encontrar furniture and appliances. Interesante, son dos categorías. Furniture and appliances.
Aquí van a saber distinguir qué es eso. ¿A qué le llamo furniture y a qué le voy a llamar appliances? What's the difference, teacher? If you see here, I have a picture. If you want, before we continue, I'm going to be sending this picture to WhatsApp para que si no se ve tal vez la imagen muy grande, lo puedan ver en su teléfono mientras repasamos la pronunciación, ¿ok? Furniture and appliances. Here we go. Just let me send this picture to WhatsApp. Me dicen si les llegó la picture. Furniture and appliances. Okay. Wait, just give me a moment. All right. Did you get it? ¿Llegó? Bueno, sigue cargando todavía. No, todavía Not no. really, but A mí corre. todavía no. Me doble cheque. Todavía no. Let me see. Ahí está. Ahorita sigue cargando, dice. And it's still loading. Ahí está, y sí creo que ya se fue. Ya está el Sí, chequecito. ya. Yeah. Vaya, para que la puedan ver acá, tal vez no se ve un poco el texto, pero vamos a tratar de escribirlo tal vez a la par. Here we go, class. Let's find out furniture and appliances. If you see the first picture that we have here, it's about an armchair. Este, armchair. Sí. Y tenemos otro que se llama sofa. What's the difference between the armchair and the sofa? Armchair está acá. Sheila, sí, Chantal, Sofá. no me diga que Not es really. británico. Listen, Soy yo. armchair. Arm and then ¿Viene de una chair. sola? Es Ajá. como una silla. Un Similar sillón, to a mientras que el chair. otro es grande. Ay, sofá, Okay. quiero ver. That's it. That's the main difference. Que This son, is es más pequeño, es más. it's smaller, right? This is for one person. And sofa, ¿qué pasa con el sofa? It's bigger. It can be for more than one Grande. people. Más grande. Entonces le llamamos arm chair porque básicamente tiene donde poner mis brazos a esta utilidad. Viene de brazos, arm es una parte del cuerpo y chair. Share solamente Silla. silla. But this is an armchair. Checked. Ya vimos ese. Armchair and sofa. ¿Qué más tenemos? Stove. Comparábamos. La habitación se Estufa. llamaba kitchen. No lo vayamos a confundir con una Estufa. estufa. Cocina le podemos traducir también, pero estufa. Stove. Stove. Ok. ¿Qué ven? Curtains. Ajá, ven por ahí las curtains. Curtains. Interesante porque la Pictures. A es como que no se pronuncia. Otra vez, curtains. Vamos, practiquemos. Curtain. Curtain. Once again, Curtain. 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 Okay, and then we have pictures. 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 ¿Pero a qué hace referencia una picture? Oh, de Pictures. británico. Fotografía. Fotos. Fotografía. Y a los cuadros, Fotos, ¿será que le llaman? recuadro. ¿Y a los cuadros cómo le llaman entonces? Is that a pictures wall?
Pintura. Ah, las pinturas, ¿cómo le llama? Las fotos. Pictures. Ok, paint, ¿será? ¿O será esa la pintura? Porque hay otra forma de Foto. llamarle. Yes. Pictures son fotos. Fotos que tenemos muchas veces colgadas en la pared, ¿verdad? Sí, pictures. Y también puede ser referencia a una pintura, una imagen con un retrato, tal vez ya hecho, elaborado con pintura, ¿verdad? So pictures aquí porque está en plural. Y sí, after that we have a bed. Se comprende, ¿verdad? Una cama. Bed. Y claro, hay varias variantes de camas. Llamamos de acuerdo a su tamaño, se les nombra, ¿verdad? But in general, this is a bed. Then you can find Table. a table. What's next? Otro tipo de mesa. Coffee A coffee table. ¿Qué otro tipo de mesa conocen? Coffee. desk, la mesa de noche. Muy bien, entonces, como dicen, mesa de noche. Agreguémosla, aunque no está acá. Claro, por ahí la Night dijeron. table, Bien. I table in night. Ah, primero decimos night. Night table, Ay, sí, al night revés. table, Night table, yes. Night table. table. Coffee table. Aquí es de madera, pero casi siempre son las que se ponen en el dining room. No, living room, perdón. En el living room, que son pequeñitas, ¿verdad? Esas son las coffee table, esas mesas. What's next? Microwave, Microwave. microwave, microwave, Miren, micro. Micro no, micro. ¿Y qué micro, será wave? What is wave? Onda, bueno. literal, micro, onda, las ondas, ¿verdad? Esto es una wave, También es onda. como hola, ¿no? Es una ola también, sí. Ola, onda. Microwave. Tiene mucho que ver con el español. Next to the microwave, we have the big. Tenemos un. Lamps, refrigerator. Bueno, yo estoy viendo el refrigerador. Le podemos llamar de dos formas. Refrigerator. 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 No es difícil de pronunciar para nada. Solo dicen refri y luego gerator. Refrigerator. One more time, refrigerator. Refrigerator. Yes, refrigerator. Refrigerator. Teacher, se me olvida, me cuesta. Llamen entonces fridge. Fridge es una forma corta de decir refrigerator. Fridge. Fridge. Tengo lamps. Como es plural, no necesito un artículo. A lamp, lamps. Porque aquí hay dos fotos, ¿verdad? Dos pictures. After that, sofa, ya lo pusimos arriba con el armchair. A desk. What's this class? What is a desk? Escritorio. 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 Y si habláramos de un contexto de un salón de clase, ¿qué sería un desk? También, aquel individual para cada estudiante. Pupitre. Entonces, desk puede ser pupitre o un escritorio. Para que ustedes vayan también viendo esas diferencias. A coffee maker. A coffee. Cafetera, Cafetera. Se dice coffee pero café. maker. Yes. Interesting, right? Coffee maker. Cafetera. And take a look at this one. A dresser. ¿Qué es un dresser? What's dresser? Guardarro. Cabetero. Gavetero, gavetero, Cabetero. gavetero. ¿Y Una cómo dicen estantería. gaveta? Una sola gaveta, ¿cómo se llamaría? Gaveta. Miren, se dicen. Esa es Drawer. una gaveta, o sea que este dresser tiene ¿cuánta gaveta? One, two, three, four, five, six drawers.
Una gaveta, drawer. Dresser es todo, todo mueble, ¿verdad? Mueble, eso quiere decir. Drawer, dresser. Se lo voy a poner en paréntesis para que acordemos que es gaveta. Para mandar la imagen, ¿verdad? Yes. Y con estas anotaciones en más grande, tal vez. Shares. Ah, this is easy, sí, right? Sí, teacher, porque yo no veo lo que es nada. Pero ve lo que estamos anotando en azul. Eso sí lo veo, pero lo demás como sí, que son hormiguitas, veo. Claro, por eso es que les envía WhatsApp. Primero la imagen, solo la imagen, y luego estamos escribiendo nuevamente en grande. Shares. Sí. Entonces, perdón, lo que decía en Reibo sería drawer, cuando solo es una gaveta. Ah, cuando es una. O oh, si lo quiere poner en plural, drawers. Gavetas. Drawers. Drawers. Y el dresser le podemos llamar gavetero o le no, guardarropa, no, pero no. Es similar. Yo creo que el closet le podemos decir guardarropa. Este gavetero. Para que vayamos identificando en nuestras casas, ¿verdad? ¿Cómo llamarle? ¿Qué sigue? What's next? Vean la imagen. Los cajones. Mirror. Sí. Un espejo. Gaveta o cajón, vamos a poner por si queremos comparar también la traducción. Chairs. Ah, mirror. Dígame. Mirror. Ay, cambio. Me gusta más en mayúscula para que sea mirror. Un espejo. Agregué una doble B. Mirror, yes. Es esta, que está a la par. Mirror. Ah, mirror. Un espejo. Mirror, un espejo. Mirror. A bookcase. Miren, tiene que ver con book. ¿No? Case. ¿Qué será el bookcase? Guardalibros. ¿Qué más? ¿Qué otra traducción me dan? Este. Librería. Como un estante. Estantería, pues. Estantería. O un librero. Librera, librero. Un librería. Porque en un bookcase no solo ponen libros, a veces se pone como decoración también, ¿verdad? Pero sí, la utilidad principal es poner libros. Bookcase, librera, estante para libros. Rock. Ah, rock. ¿Qué será eso? Rock. Alfombra. Rock. Una alfombra que se puede encontrar en la entrada de la casa, en el baño. Rock. Alfombra. Nos hace falta una más. Cupboard. Armario. Con cup. ¿Qué es cup? Armario. Es un armario. Es una taza y entonces board. Ajá, armario me dicen por ahí, sí, pero ¿qué guardo ahí? Guardo tazas. Tazas. Pues no, solo tazas tal vez. Platos. ¿Verdad? Vajilla. Entonces, este también, este es un armario también, pero para este tipo de utilería. That's it. ¿O cómo también lo conocemos? ¿Cómo le dicen a lo que ponen aquí en el chinero? Le dicen las abuelitas. Y en el que guardamos comida, porque aquí es un gavetero, si es cierto, pero para guardar la tos. A la cena. Ay, como dicen a la cena. O bodega, las mini bodegas, la despensa que donde guardamos comida. Pantries. Pantries. Que tienen la misma forma. Solo que ahí se guarda comida. Pongámoslo por acá. El pantry o pantries. Solo que aquí guardo comida, no guardo platos. Aunque nosotros guardamos de todo, ¿verdad? Así que hay varios tipos de estantes. Hasta bolsa guardamos. Todo. Imagínense en el stove, en la cocina, guardamos de todo. Ahí está. ¿Qué otro le gustaría agregar? Esta es utilería de la casa. Muebles más. Lavatraste, falta. Ah, ok. Zapatera. La zapatera tiene que ver con case. Ya no sería bookcase,
le cambiamos por zapatos. Shoes, case. Claro, así podría ser shoes, un case. Shoes, case. Solo que no están utilizados, pero son estantes también. Ok. Okay. Take a look at this one. If you remember, había en nuestro título dos categorías. ¿Cuáles eran las categorías? Let me write it in red. Escribo en rojo. Furniture. Y teníamos esta otra palabra, appliances. Furniture and appliances. So what is furniture, class? ¿Qué es furniture? What's that? Muebles. Muebles. ¿Y qué es appliance Electrodoméstico. Electrodomésticos. Muchas veces podrían encontrarlo como accesorios, pero en sí es un electrodoméstico. Entonces, tengo de todo por acá. En la misma imagen tengo furniture and appliances. Okay, I'm going to mention. Voy a Le leer faltó algo, algunos. teacher. ¿Cuál me falta? Los niños ya están molestando ahí. Yeah, right. Imagine. Es que aquí, si se fijan, Children. creo que es la casa ideal, ¿verdad? Bien bonito los muebles, bien nuevos, se ven en la Está picture. todos los muebles. ¿Qué significa la La primera, maestra? La primera, qué ancha, ¿qué es? armchair es un sillón. Con Sillón. respaldo para los brazos. Y el más grande es sofá. Se escribe igual, solo que se pronuncia sofá. Sofá lleva la tilde, de verdad, en español. Sofá, ahí no lleva ningún tipo de entonación. Esa se Teacher y la TV. Ah, la TV sería furniture or appliance. What do you think? TV o television. It's an Applies. appliance. Vaya, practicamos entonces. Furniture or appliance. Armchair o acá mejor. Applies. Appliance. Applies. ¿Seguro que It's esto a es un furniture. appliance? It is a Furniture. furniture. Share. How about stop? What's this? Furniture, Appliance. appliance, curtains. Furniture. Furniture. Pictures. Furniture. A bed. Furniture. Furniture, a table. Furniture. Okay, a coffee table class. Todos pueden participar. Furniture. Furniture, microwave. Appliance. Appliance. Refrigerator. Refrigerator. Furniture or appliance. 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 Refrigerator. Appliance. Furniture. Ah, aquí me dejan dudando. ¿Es this furniture or appliance? Furniture. Furniture, no es un electrodoméstico, es furniture, a sofa. Furniture. A desk. Furniture. Furniture, a coffee maker. Appliance. Electrodoméstico es Appliance. furniture. Ya, ese es furniture. Furnitures. ¿Qué era furniture Furnitures. class? Electrodoméstico. No, lo contrario. Appliances de electrodoméstico, ¿verdad? Entonces, coffee maker, furniture o appliance. Appliance. Appliance, eso es electrodoméstico. A dresser, aquí vamos. Furniture. Furniture, ¿qué era furniture class? Mueble, eso significa muebles, esto. Y esto de abajo, furniture, perdón, appliances, significa Electrodoméstico. electrodoméstico. Vaya, para que no confundamos la categoría, shares. Furniture. Es un mueble, ¿verdad? Furniture. A mirror. Furniture. Furniture, a bookcase. Furniture. Okay, a rock and cupboards. Furniture. Furniture. ¿Qué otros tipos de electrodomésticos no hemos incluido acá? Solo tengo un coffee maker, Television. microwave,
Television rayas. How do you say lavadora? Licuadora. Licuadora también, how do you say that one? Y me decían lava plato, ¿verdad? Por ahí lo mencionaba. Lava trasto. La plancha. Plancha. Ropa. La plancha, vaya. Quedémonos con esos cinco. Interesante, vaya. Porque sí los ocupamos y todos los tenemos, ¿verdad? Equipo de sonido también. Ajá, interesante. Falta el chinero. Ajá, como dicen, donde guardan los platos. Ese creo que sí podría ser el cupboard. En general, cupboard, chinero. Vale, vámonos, ¿cuál fue el primero? Plancha, plancha, plancha. Búsquenla. Plancha. How do you say plancha? Yes. Ni idea. Iron. Yes, ya ven sí. Que muchos, está en rojo, ya voy a cambiar el color. Iron. Siguiente, me decían lavadora. ¿Alguien encontró? Blender. Vamos, vamos, vamos. No, blender. Washing machine. Lavadora. Blender, qué blender, perfecto. Blender. ¿Qué blender? Cuatro yeah. Esa, blender. Batidora. Ah, pero también le llamamos blender a qué? A la licuadora. Licuadora, licuadora. Ese es blender también, blender. Vamos a cambiar color y hacerlo más pequeño. ¿Cuál nos hacía falta? El chinero. Chinese. Chinero, dijimos. Cupboard puede adaptarse al chinero. El equipo de sonido. El equipo de sonido. How do you say equipo de sonido? Equipo de sonido. Teatro en casa, ¿no? Vale, pero primero equipo de sonido. El DVD. No. Ah, ok, eso es parte de. Miren, se dice así, equipo de sonido. Stereo. Stereo. Ese es el equipo de sonido, que son las bocinas, puede ser adaptado al DVD. Todo eso es un equipo de sonido, o solo los parlantes. Stereo. Interesting. Y aquí podríamos agregar muchísimas más cosas, ¿verdad? A nuestra casa. Pero creo que esta es la base, de que ustedes identifiquen desde ya uno, de acuerdo a la picture, cómo llamarle a cada una de las appliances or furnitures. ¿Sí? Vaya, déjenme enviar esta picture antes que se borre y antes que se nos olvide, ¿verdad? It's quite interesting. Es bonito, saben, ir aprendiendo más vocabulary. Pero es mejor aún que ustedes lo utilicen en contexto. A este vocabulary le vamos a agregar una estructura. ¿Qué cosas hay en casa y qué cosas no? Ok. Let me go to WhatsApp. Let me send this picture. Hoy sí, ahí está, ¿verdad? ¿Te llegó? Did you get it? Yes. All right, you got it. Yes, teacher. And thank you. You're welcome. Nos quedan 5 minutos suficientes para este ejercicio. Igual se ve bien chiquitito aquí la letra. Let me do something. Vamos a arreglar esto. It's too small. Vamos a ocupar una descripción. ¿Qué tiene cada una de las habitaciones? El verbo tener en inglés, ¿cuál será? Es el verbo. Hey. Have. Ok, esa es la pronunciación. Have. Have. All right. Let me make it bigger. Ahora sí creo que está mejor. Which rooms have the things in part A? Esa es la pregunta. ¿Qué habitaciones tienen las cosas? Dale tu papá. La primera imagen. ¿A dónde lo ha puesto, teacher? Que yo no lo veo.
No, este no se los he compartido, es la siguiente Ah, diapositiva. Ah, pero sí, ya va. se los voy a Okay. enviar. Muy bien, gracias por. En Entonces, casa. la cocina tiene. The Cocina dining tiene. room has. A living room has. And a bedroom has. El verbo have se ha conjugado, pero yo les decía que es un verbo irregular. ¿A qué se refiere con irregular verb? Cambia totalmente en su escritura. Si yo hablo de él, ella y eso, el verbo have se convierte en has. Por eso, si yo sustituyo la palabra cocina por un pronombre, ¿cuál sería, clase? Sí. It. Si yo digo dining Kitchen, room, reemplácenlo por un pronombre, ya no digan la palabra dining room, sino decimos eat. Si yo digo living room, sustituyámoslo. Eso. Bedroom. Igual, miren, it. Por eso es que todos, como son la tercera persona, it, el verbo no puede ser have, sino que se modifique, se convierte en has. Por eso de ahí viene la redacción de mi oración. Dice, una cocina tiene a kitchen has, a table, table, a stove. Y ustedes pueden agregar ahora en door, grupos clasificados cada uno del vocabulario anterior. Okay. Que tiene un dining room, a living room, a bedroom. Ya pueden ustedes clasificar. Demos por lo menos dos o tres ejemplos. Vámonos, clase, a dining room. ¿Qué agregarían ustedes a esta habitación? A dining room has. Agreguen cualquier furniture or a appliance. coffee maker, A coffee maker, yes. una mesita de noche, How do you say mesita de noche? Ya practicamos eso. Night table. Pero yo pondría la night table en la habitación. Había otro tipo de mesa. Ay, no Coffee, veo. coffee table. Yes, coffee table, that's all right. ¿Qué más agregan? A dining room, una más. Lamps, para decir sobre la lámpara. chairs, Ajá, chairs, all right, chairs, lamps. ¿Qué más agregan? refrigerator, Fridge, the dining room. Vale, cambiamos de a lámpara. habitación. Lamps, yes, of course. Living room, ¿qué le agregan a esta habitación? Living room. Ok, ustedes tienen. An armchair, Armchair, a yes. bookcase, Okay, bookcase. a rock, Ajá, rocks, pictures. sofá, Sofa, yes, why not? a mirror, Mirror, yes. a TV, A sofá, TV, of course. Sofa, el pictures, estéreo. pictures, Okay, pictures. How about the bathroom? bed, Aquí describamos the cama. bed, of course. ¿Qué más? The bed Bed, lamps, Nadie me ha dicho la cortina. Lamps, yo estoy viendo mi ok. cuarto, Curtains. Ok, están revisando su cuarto. ¿Qué hay? Utilicen el bed, vocabulario. Which one? ¿Qué fue eso? a mirror, A mirror, of course. closet, A closet, yes. dressing, a bed, lotions, o cómo dresser, sería, yes, teacher, lotion, I'm yes, lotion, a I'm mirror, lotion, mirror, yes. Do a you bed, have bed? Do you have windows? Cosas que no hemos agregado, pero probablemente ventanas. windows, windows, lamps, Okay, lamps. tocador, ¿cómo se dice tocador? ¿Será similar a un dresser? ¿Tiene gavetas? No. Sí. It can be a dresser, yeah. ¿Qué más? Dresser,
Locador, ya, yeah, dresser. Se adapta como un dresser. Picture. Pictures, ya. Yeah. Y finalicemos con ¿cuál? Terminemos agregando más cosas al kitchen. A kitchen has. Microwave. A microwave, yes. ¿Solo un microwave? ¿Cómo decían refrigerador? A coffee maker. Coffee maker, yes. Refrigerator. 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 Fridge. Blender. Fridge. Blender. Coffee maker. La cocina, como decían. How do you say cocina? Stop. 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 Yes. Kitchen. Stop. Ah, pero esa es la habitación. Kitchen. Stop. Yeah. Es mi estufa. Stop. Stop. All right. Vamos a hacer esta actividad escrita on Monday. Hoy solo fue en speaking practice para que vayamos a practicar nuevamente el lunes todo lo que aprendimos. Mommy. Time is over. Se nos fue la hora. So, thank you so much for coming tonight. We are going to continue on Monday. Okay. I really hope you to have a good weekend. Buen fin de semana, chicos. Nos vemos okay, el viernes. Terminen plataforma sección 1 y 2. Okay? Sí, sí. Bye bye, class. Okay. Gracias, teacher. Good night. Bye bye. Bye. Bye, teacher. Good night. Bye. Good night to you. Teacher. Yes. Y los diplomas que le dijeron al fin. Lo mismo, ese, ¿se acuerdan que les compartí un mensajito? Que este, hay que estar pendientes que los envíen al, individualmente o consultar con el asesor que estábamos anteriormente. Pero sí, me imagino que se lo van a enviar pronto, ¿ok? Bueno, gracias. Ya sabe, no, ya sabe, Graciela. Nos vemos, chicos. Adiós. Okay. Bye. Bye.